Buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos como siempre a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a Secret Fields 2 Puritas Cordis. Como siempre un honor, un placer el poder compartirlo con todos vosotros, el que estéis ahí, que hayáis decidido perder un poco de vuestro valioso tiempo con un servidor. Gracias por el apoyo al canal y gracias también por vuestra paciencia. Y como siempre os digo, bueno, algunas veces os digo, otras veces no lo digo, pues para no ser tan sumamente pesado. Pues si os gusta el contenido del mismo, el del canal y de esta serie, pues le dais un like, que eso ayuda mucho al mismo. Y si encima te suscribes ya, la felicidad es completa por parte de un servidor. Bueno, nos dejamos de rollos y nos centramos en la historia, porque en el último bloque de partidas pasaron muchas cosas. Y por fin parece que le ha costado un poquito a la historia, al juego le ha costado un poquito, pero parece que ahora se está poniendo en un momento muy, muy interesante. Tenemos a Nina y tenemos a Max. Max en Indonesia, Nina en Francia, en Gatineau. Y cada uno por su parte nos está ayudando a entender qué es lo que pasa con esta secta llamada Puritas Cordis. Ellos supuestamente nos están diciendo, lo que están predicando es que hay un profeta que indicaba el fin del mundo después de una serie de desastres. ¿Qué pasa? Que ya pudimos comprobar que en el anterior bloque de partidas los desastres los están provocando ellos mismos, los de la secta, para hacer creer a la gente que realmente este supuesto profeta tiene razón. Lo pudimos comprobar con el volcán, como había como una especie de bomba que estaba implantada para explotar y de esta manera provocar el volcán, esa erupción volcánica. Entonces, de la misma forma, estoy completamente seguro de que el resto de cosas que están ocurriendo, de tsunamis que pudimos comprobar en el caso del crucero y tal, seguirán siendo provocados por esta secta que parece ser que tiene mucho, mucho poder. Entonces, para intentar eliminar o por decirlo de alguna forma, evitar todo esto, hay una carta escrita por una monja de hace muchos años y esta carta pues contiene los detalles para poder contrarrestar las profecías de este supuesto profeta. Vamos a echar un vistazo al diario que aquí nos va a decir más detalles. Bueno, aquí la montaña ardiente, la carta. La carta que pasaron a Nina antes de que embarcara está fechada en el año 1681. La escribió una monja llamada Hermana Elise y describe las profecías de un tal Zandona que predijo una serie de desastres naturales que llevarían al apocalipsis. Pat Shelton y su secta Puritas Cordis aseguran que los recientes sucesos anuncian que el fin del mundo es inminente, tal y como profetizó Zandona hace más de 300 años. Podrían tener razón, etcétera, etcétera. ¿Y podría estar la clave para evitarlo en las ruinas de la ciudad medieval de Gatineau? Vale, nos saltamos lo demás, Max consiguió salvar a Sam y salieron hasta cierto punto sanos y salvos. Y ahora sí, comienza la búsqueda. Gatineau. Nina y David Crowell, han llegado a las ruinas de Gatineau, pero ¿dónde empezar a buscar la clave que mencionó la hermana Elise? La clave que podría evitar todos los desastres que supuestamente se avecinan. En su carta, la hermana Elise hablaba de un santo que se le aparecía en sueños cada noche y que le mostraba el camino hasta el escondite. ¿Dónde deberían empezar a buscar al santo? Vale, pues esa es... Hasta ahí podemos leer. Hemos perdido todos los ítems que teníamos y solamente nos queda esto. Este boceto era parte de la carta de la hermana Elise. Me quedo igual. Ahora en estos momentos no tiene ningún sentido. Hay una conexión completa con todos los puntos. Unos con otros. No sabemos si es una especie de mapa, si... No sabemos. De momento no sabemos nada. No sabemos nada de nada. Vale, vamos a ver. Ahí está. Intentando descifrar la carta de Elise. ¿Has descubierto alguna pista más en la carta de la hermana Elise? No, lo cierto es que no. ¿Y qué tal va tu búsqueda del santo? He tenido días mejores. Quizás sería buena idea
que mirarás también por los alrededores. Muy bien, allá voy. Eso es, hay que mirar por los alrededores también. ¿Os acordáis que David Corel es forma parte de la curia, forma parte de los... No sé, es un, no recuerdo exactamente cuál es la posición que tiene, pero está, forma parte del clero y supuestamente pues es un emisario que está intentando también ir en contra de esta secta. Vale, pues... Una señal que advierte de desprendimientos. La señal está atornillada con fuerza en su sitio. Ajá, así que entonces eso significa que habrá que cogerla en algún momento. Topógrafo. Parece que trabaja aquí. Venga, cuéntame cosas, y que no sean de miedo. Hola, ¿qué haces aquí? Hola, te iba a preguntar lo mismo. Estás en una zona restringida, ¿lo sabías? ¿De verdad? No he visto vallas. Bueno, las vallas son bastante invisibles. Pero este terreno es propiedad de Laser Construction y no se puede pasar. ¿Una valla invisible? ¿Y la vigilan guardias invisibles? Eso es. En realidad a mí no me importa, siempre y cuando no te entrometas en mi labor. No pensaba hacerlo. Madre mía. Pues sí que eres don simpatía. Santo. Prospección. ¿A qué te dedicas aquí? Estoy analizando el terreno. Eso ya lo veo, pero ¿para qué? Van a construir un parque temático y las ruinas de Gatineau se supone que serán parte de él. ¿Una atracción turística? Eso mismo. Y mi trabajo es determinar el camino que recorrerán las hordas de turistas sin que haya peligro. ¿Peligro para los visitantes o para las ruinas? Para los dos. Al fin y al cabo, 100 personas cayendo por el suelo de una ciudad histórica será bastante perjudicial para la gente y para la ciudad. Parece razonable. ¿Pero no corres el riesgo de destruir algo valioso tú mismo? No. Los arqueólogos casi han terminado. Y si no fuera así, no me dejarían andar por aquí. Y tú tampoco podrías entrar. Haz como si no estuviera aquí. Vale. Vamos a... Bueno, hay algo arqueológico. ¿Qué encontraron los arqueólogos? ¿Algo interesante? No lo sé. Cuando llegué ya se habían ido. Una pena. Así que aquí no hay nada aparte de rocas. ¿Buscas algo en concreto? Quizá puedo ayudarte. ¿De qué manera? Bueno, quizá a los arqueólogos se les escapó algo. ¿Quieres decir que has encontrado algo? Es una ¿Quién forma... sabe? Eso es robar. Un crimen contra la ciencia. Mi exnovio te llevaría a juicio por eso. Pero no está aquí, ¿verdad? Y como estoy dispuesto a hacer la vista gorda ante tu presencia en una zona restringida... Una cosa por entiendo. Otra. Tú me rascas la espalda... Y yo te rasco la tuya. Eso mismo. Si te encontraras con algo que pudiera tener algún valor histórico... Lo tendré en cuenta. Así que te gustaría encontrar reliquias históricas. Vale. Claro. Cada cual tiene que pensar en sí mismo. Y el sueldo de topógrafo no da para mucho. ¿Qué es lo que buscas exactamente? Cualquier cosa valiosa. Plata, cerámica, monedas... Lo que sea. Pero con tanto escombro, ¿cómo llegar hasta los objetos? No te preocupes. Tengo el coche cargado con equipo pesado. Podría tirar una casa, así que un montón de escombros no serán un problema. Ah, vale. Vale, guay. Así que el tío es un... asalta... es un cazatesoros. Cazatesoros o asaltatumbas o como quieras llamarlo. ¿Has visto algún santo por aquí? ¿O algo que pudiera estar relacionado con un santo? Y no hagas chistecitos, por favor. Lo digo en serio. Vale. Nada de chistes. Pero tampoco nada de santos. ¿Esta pila de escombros es todo lo que queda de Gatineau? Por lo que yo sé, sí. Vale. Gracias por tu simpatía. Entonces te dejaré trabajar. De acuerdo. Tu francés es perfecto. Bueno, vamos a echar un vistazo por aquí. A ver qué... Puesto de comida. El puesto de comida más limpio y que mejor huele que he visto en mi vida. Claro que debe de ser porque no se está cocinando nada. Madre mía, chaval, cuántas cosas. Topera. Aquí hay un topo que se ha emocionado demasiado. Sin duda, inspirado por las excavadoras. Venga. ¿Qué quieres que haga? ¿Salir a cazar topos?
No tengo tiempo para eso. Hay que salvar el mundo. Bueno, lo que está claro es que tenemos que volver a rellenar nuestro inventario. La ciudad de Gatineau. Tal y como debía de ser en la Edad Media. Pulsaré uno solo de estos botones. A ver. Querido visitante, bienvenido a la excavación de Gatineau. Nos gustaría ofrecerle un breve resumen de la misteriosa y atribulada historia de esta ciudad medieval. Seleccione una de las siguientes opciones. Redescubrimiento, caída, encontrar y levantar. A primera hora del 5 de abril de 1685, un devastador infierno asoló las calles de esta pequeña ciudad. Más de la mitad de la población estaba durmiendo y murió entre las llamas. Vaya. Casi todos los edificios se quemaron hasta los cimientos. Por razones que aún son un misterio, nunca se ha intentado reconstruir la ciudad. Los pocos supervivientes huyeron, presa del pánico, a los pueblos y ciudades cercanos. En solo una noche, lo que era una próspera ciudad se transformó en una extensión de tierra quemada sobre la que no se construiría durante siglos. Vaya. A finales del siglo VII, los monjes benedictinos construyeron una abadía en este lugar, en memoria del arzobispo Ostrevert de Rouen. En solo unos años, la abadía creció hasta convertirse en una próspera ciudad que ganó importancia gracias a su posición en la ruta comercial de Rouen a París. Vale. Cuando a principios de 2002 comenzó la construcción de un parque temático, los topógrafos se toparon con las ruinas de una ciudad olvidada hace mucho. Durante los últimos años se han desenterrado grandes extensiones de lo que fue Gatineau. Las ruinas, así como los edificios recién construidos, se abrirán al público como parte del nuevo parque temático. También se creará un pequeño museo. Bueno, no está mal. No está nada mal. Vamos a echar un vistazo al diario. A ver, ¿qué se cuenta? Sí, me lo ha puesto todo. Bien. La fundación. ¿Sabéis qué pasa? Que lo he hecho al revés. Tenía que haber hecho de izquierda a derecha y me he puesto ya a tocar donde no debía. Bueno, no pasa nada. Lo he hecho en desorden. La fundación. A finales del siglo VII, los monjes benedictos construyeron una abadía en este lugar, en memoria del arzobispo Austrebert de Rouen. En solo unos años, la abadía creció hasta convertirse en una próspera ciudad que ganó importancia gracias a su posición en la ruta comercial a Rouen en París. Es más o menos lo mismo que hemos escuchado, ¿no? La caída. A primera hora del 5 de abril de 1685, un devastador infierno asoló las calles de esta pequeña ciudad. Más de la mitad de la población estaba durmiendo y murió entre las llamas. Casi todos los edificios se quemaron hasta los cimientos. Por razones que aún son un misterio, nunca se ha intentado reconstruir la ciudad. Los pocos supervivientes huyeron, presa del pánico, a los pueblos y ciudades cercanos. En solo una noche, lo que era una próspera ciudad se transformó en una extensión de tierra quemada sobre la que no se construiría durante siglos. Y vale, y aquí en el 2002 se habla acerca de cómo los topógrafos se toparon con las ruinas de una ciudad olvidada hace muchos años. Durante los últimos años se han desenterrado grandes extensiones de lo que fue Gatineau. Las ruinas, así como los edificios reconstruidos, se abrirán al público como parte del nuevo parque temático. También está pensado crear un pequeño museo. Pues guay. Placa. Me pregunto qué habrá detrás de esta placa. No puedo abrirlo. La placa está atornillada. Eso me lo veía venir. Tabla de información. Vamos a ver el gancho. Aquí hay algo de lo que colgarse. Podría tirar del gancho y la grúa se volcaría. Así conseguiría tirar el tablero de información, dejando al descubierto el pozo de petróleo oculto del que podría apropiarme. Y entonces... Oh, pues sí que tienes tu delirios de grandeza, niña. Un vehículo de construcción. No podré usarlo sin una llave. Madre mía. Puesto de comida. El puesto de comida. Vale. Una gran lámina de papel de aluminio. Venga, tírale. Sabemos que quieres cogerlo. Más cosas. Esto. Jo, un gran roto en este vaso de papel vacío.
topera. Aquí hay un topo que se ha emocionado. ¿Qué quieres que haga? Nada, lo mismo de antes. Vamos a... Esto camino. Señal. Dice, ahora vuelvo. ¿Es que parezco el tipo de persona que coge todo lo que no esté clavado al suelo? Sí, vale. Sí, vale. Pero de todas maneras, lo voy a dejar ahí. Claro que lo eres, hija mía. Claro que sí. Cuenco. Galletas de la fortuna. No tienen mucha forma. Parecen caseras. Solo cogeré una de estas galletas. Venga, tírame. La galleta va a ser para pillar al topo. ¿Cuándo te apuestas? ¿No? No. De momento no. Pues... A ver, por aquí. Lazare Construction. También tenemos bastantes cosas que mirar. Poste. Un poste de cemento armado. No, es un poste imperturbable que contempla las tempestades y nunca se estremece. Ya te digo. En la señal pone, a las ruinas de Catino. La señal se puede girar, pero ¿en qué sentido girarla? ¿Y por qué? Por alguna razón habrá que hacerlo. El logotipo de Lazar Construction es una roca de plástico. Muy creativos. Está atornillado con mucha fuerza. Bueno, pues ya está. Ya sabemos que necesitamos un tornillo para tres o cuatro cosas. La compañía Lazar Construction está construyendo aquí. Supongo que no tenía letras más grandes. No tenía letras más grandes. Hay trabajadores de la construcción que se tiran meses viviendo en estas cosas. Es una de las razones más importantes por las que no quise dedicarme a esto. En esta mesa hay muchas cosas. Un antiguo cable eléctrico, una navaja y un nivel. Venga, roba, que eso es lo tuyo, la cleptomanía. Vaya. ¿Y no te llevas la mesa porque pesa demasiado o porque no te cabe en el bolsillo? No, si a ella le da igual, ¿no? Puede llevar cualquier cosa. Vaya usted a saber dónde lo lleva. Esa es la pregunta. ¿Quién es la más guapa de todas? Pues claro que sí, guapi. Pues está claro. Está cerrado y asegurado con buenos cerrojos. Está claro que alguien quería que fuera seguro. Por supuesto. Está claro que alguien sabía que ibas a venir. Trechik. Me encantaría saltar al coche e irme lejos de aquí. Pero eso no solucionaría ninguno de mis problemas. Este es un tiburón, ¿eh? Ayer ese coche no estaba aparcado ahí. ¿Perdón? Ayer ese coche no estaba aparcado ahí. ¿Hola? ¿Ayer? Pues si tú ayer no estabas. No puedo repararlo y tampoco puedo hacer mucho más daño. Creo que lo dejaré en paz. Prohíbe el aparcamiento a cualquiera que no sea empleado de Lazar Construction. La señal está atornillada con fuerza en su sitio. Para variar. Me encantaría saltar. Bueno, vamos al camino. Vamos a echar un vistazo por todas partes. Una estatua. Me pregunto quién sería. El santo, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí estás! Sí. ¿Qué es esta estatua? Ni idea. Esperaba que me lo dijeras tú. Hay una placa en la estatua. ¿Y bien? Las inscripciones están algo desgastadas. Parece ser una estatua de San... San algo. El nombre no se distingue bien. ¿San...? Sí. ¿Nuestro santo? ¿El que mencionaba Elise en la carta? Sí.
Es posible. No pensé que sería tan fácil encontrarlo. ¿Y ahora qué? Ahora intentaré descifrar la inscripción. ¿Mientras yo echo otro vistazo a ver si encuentro más pistas? Exactamente. Eso me temía. ¿Has descubierto alguna pista más en la carta de la hermana Elise? Por desgracia, no. Me he tomado la molestia de volver a traducirlo todo, pero no ha habido nada que me llamara la atención. ¿Me puedo quedar la nueva traducción? Por supuesto. Al menos sabemos qué hacer. Yo descifro. Tú vas a mirar. ¿Quién sabe? Es posible que esta inscripción no sea la clave que estamos buscando. ¿Y si no lo es, qué? Ni idea. Vale. Seguiré buscando. Esta es muy probablemente la estatua que mencionó la hermana Elise. Eso significa que muestra el camino hasta el escondite. Ahora solo tengo que descubrir qué significa. Sí, claro. Solo. Oh. Bueno, si hay humo, es que hay fuego. Y si el río suena, agua lleva. Va siendo hora de buscar la siguiente clave. Va siendo hora de dejar los refranes. Si el río suena, es que hay una orquesta que se está ahogando. Que es el más original. Bueno, diario. Venga, va. Más cositas. El santo señala el lugar. Bien. Gatineau. Nina ha encontrado la estatua del santo que estaba buscando. ¿Su brazo extendido podría estar apuntando hacia el escondite que mencionaba la hermana Alice? Y si es así, ¿cómo logrará Nina encontrar su posición exacta entre las ruinas? Ah, bueno, no está mal. Realmente no está... Brazo derecho. ¿Qué es eso que tiene bajo el brazo? No tengo ni idea de qué podrá ser. No parece que la estatua o cualquier otra parte del cuerpo se pueda torcer o mover de ninguna manera. Pues el brazo tiene una pinta... El brazo señala hacia las ruinas de Gatineau, pero desde aquí resulta difícil conocer su posición exacta. Yo diría que el brazo se puede mover. No parece que la estatua o cualquier otra parte del cuerpo... Bueno. O a lo mejor se le puede colocar algo en el brazo. No veo nada raro en esas patas. No veo nada. No parece que la estatua... Vale. La cabeza de la estatua del santo. No parece que la estatua o cualquier otra parte del cuerpo se pueda torcer o mover de ningún... Bueno, pues vamos a dejarlo así. Voy a grabar. Por lo que pueda pasar. Camino. Camina. Vale, por aquí no se puede ir. No podemos entrar. Vamos a ver lo que tenemos. Una gran lámina. Hay que empezar. Ah, mira, puedo poner con el rostro. Un gran roto. Envuelve artísticamente un vaso de papel con papel de aluminio y consigues un vaso de papel envuelto en papel de aluminio. Fascinante. Un vaso de papel envuelto en papel de aluminio. Muy bonito, si no lo miras de cerca. Vale, no hay nada más. No parece que sea tan... Un método eficiente de conseguir uno de estos mensajes sin tener que comerse una galleta asquerosa. El papel de la galleta de la fortuna. Dice, si la grulla vuela boca abajo a las 7:30, la fortuna sonreirá a los barbudos. El papel de la galleta de la fortuna. Dice, si la grulla vuela boca abajo a las 7:30, la fortuna sonreirá a los barbudos. A los barbudos. Bueno, pues entonces el único barbudo aquí que tenemos es al David este. Copperfield, como por así llama. Ashford, Inglaterra. Anno Domini 1681. Ahora que mi vida gris está llegando a un final igualmente anodino, por fin he reunido el valor para escribir lo que vi. Cuando pienso en las pobres almas de Gatineau, me siguen temblando las manos. Nunca los olvidaré. Mujeres gritando, casas ardiendo, niños llorando. Un infierno de llamas, justo como él predijo. Como todos y cada uno de los desastres que ha profetizado.
Este Sandona puede que sea un hombre de fe. Puede que sea un profeta, pero es también un hombre de Dios. Pero no tiene sentido ponerse a divagar sobre esto. Ahora no. He fallado. La llave está en mis manos. La clave que podía haber detenido todos los amenazadores desastres y cambiado el curso de lo ocurrido. Las montañas ardiendo, la gran inundación, el apocalipsis. Quizá de mí dependía detenerlo, pero mi fe fue débil. Todos estos años, la clave ha estado bien escondida en las ruinas de Gatino. Y el santo que me mostró el camino se me aparecía en sueños cada noche. Pero mi miedo era demasiado fuerte y nunca volví allí. He fallado. Por eso todo lo que me queda es la esperanza. La esperanza de que los hermanos y hermanas que me sigan no sucumban ante los fantasmas del miedo, la duda y la debilidad, tal y como hice yo. La esperanza de que sean valientes y tomen el único camino que tenemos ante nosotros, fuertes en su fe y sin temor a actuar. Rezo a Dios por esto. Si no, la última de las profecías se hará también realidad y estaremos condenados. Que el Señor esté con vosotros. Encontrad la fuerza para haceros con la clave e intentad detener las profecías de Sandona. Perdonadme, hermana Elise. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero bueno, nos sirve también un poquito de... remember. ¿Quién es la más guapa de todas? Un saquito de tela. Un alargador. Un nivel con puntero láser incorporado. A saber para qué se usará. Estas cosas tienen muchos usos y es la herramienta soñada por cualquier aventurero. De la tierra del queso agujereado y las cuentas bancarias numeradas. Una navaja suiza.